Cuéntenos, por favor, ¿cuál es su lectura, cuál ha sido su reacción luego de escuchar al fiscal José Domingo Pérez expresarse como que los peruanos sufrimos una guerra civil durante la época del terrorismo? Mira, yo estoy indignado con eso porque no es posible que cualquier funcionario del Estado peruano vaya al exterior en una conferencia y dé una afirmación totalmente falsa, porque quienes hemos vivido y hemos luchado en la lucha contra el terrorismo en el Perú, contra las organizaciones terroristas Sendero Luminoso y Túpac Amaru, porque a Túpac Amaru no hay que decirle MRTA, es Organización Terrorista Túpac Amaru, el Estado peruano luchó por años para en la comunidad internacional sea reconocido Sendero Luminoso y Túpac Amaru como organizaciones terroristas. En el mundo occidental está reconocido internacionalmente que son organizaciones terroristas. ¿Cómo puede ser que luego de un trámite que duró años con la Cancillería aparezca un funcionario del Estado diciéndonos que en el Perú hubo una guerra civil, que en el Perú ellos son guerrilleros y cosas por el estilo? Un farsante ese señor, que el día de hoy yo voy a pedir en la Comisión de Defensa que ese señor sea citado acá. No porque sea él el fiscal Pérez ni nada relacionado con en este caso, con nuestra lideresa Keiko Fujimori. Como funcionario del Estado peruano, nadie puede ir a tergiversar la historia que hemos sufrido miles de peruanos, y tenemos muchísimos muertos para estar tergiversando la historia y tratar de decirle a los jóvenes, a los niños del Perú, que acá hubo una guerra civil. Ese es un farsante, ese señor.